Amigos de Automotro, bienvenidos a una nueva edición que estamos haciendo al aire libre. Aprovechamos la prueba de manejo, los momentos que tenemos libertad y tranquilidad para hacerte compañía en este programa. Y empezamos con lo que nos quedó de la Rural de Palermo, la 133 edición. Algunas cositas habían quedado para contar, no menos importantes, como la presencia de Nissan con Frontier y con el Leaf ante el público masivo, y también de la gente de Volkswagen, que estuvo mostrando las versiones de Amarok, y por supuesto, el recién llegado T-Cross. De este modo, ponemos primera. Una nueva edición de la Rural Ganadera, es una feria de las más importantes de la Argentina y es un lugar que para nosotros, siendo productores de pickups, de vehículos en nuestra planta de Pacheco, donde estamos muy interesados de participar y donde mostramos también y tenemos la oportunidad de mostrar las pickups, los vehículos pasajeros y los camiones en todas sus gamas, o tratando de mostrar en todas sus gamas, y una pista de prueba de 2.000 metros cuadrados que también nos da la posibilidad de mostrar la performance de nuestra camioneta para la gente que tenga alguna consulta, alguna duda, y que nuestros instructores puedan explicárselas. En ese sentido, nos sirve también mostrar novedades y contar también un poquito lo que viene siendo este año para nosotros con lanzamientos como el 10 de junio de la T-Cross, un segmento donde estamos apostando también muchísimo para lo que viene en los próximos años. Un segmento que también viene creciendo mucho, del 3 al 12%, así que creo que es el lugar indicado para contar todas estas cosas. La situación obviamente no es ajena a lo que está sucediendo en la industria general. Los volúmenes de producción se ajustan a lo que la demanda del mercado apunta. Hoy pensamos una demanda que ronda las 500.000 unidades y en consecuencia nosotros fabricamos e importamos, producto de nuestras plantas filiales, lo que es necesario. Por supuesto, hubo que hacer ajustes de stocks, hubo que hacer ajustes de producción, pero bueno, con el plan gobierno esto ha reactivado un poquito, a 100% más de visitas a concesionarios, 50% más de boletos en los dealers, así que si bien venía con una merma, algunas acciones del gobierno han impulsado y han hecho reaccionar al mercado. Así que en esa expectativa y esperando que para lo que va del fin de año sigan esa tendencia. Este es el corazón de la Frontier en la Rural. Si bien la tenemos expuesta en nuestro stand para que la gente la conozca, la vea, la toque, nosotros queremos que los visitantes vengan a la pista, se sienten en nuestra camioneta, la manejen, obviamente acompañados de un piloto especializado que les va a mostrar y les va a enseñar y les va a ir contando cómo va performando la camioneta ante cada uno de los obstáculos. Pero nosotros queremos que los argentinos tengan la sensación de manejo. Estamos convencidos que tenemos un producto fuerte, un producto noble, un producto competitivo, y sabemos que cuando la gente se pone al mando de una pickup nuestra, difícilmente se quiera bajar. Esto arrancó hace un año atrás, cuando iniciamos la producción en la provincia de Córdoba. Hoy estamos en la Rural ya presentando la Frontier Nacional, que la verdad que está teniendo unos resultados espectaculares. En términos industriales, nosotros seguimos con todos nuestros planes. Los planes de producción de la Frontier para el mercado argentino vienen creciendo. La cadencia de producción que nosotros teníamos programada para nuestra pickup en Córdoba viene cumpliendo con sus planes, más allá de ciertos ajustes en la producción por un tema de la caída de la industria en nuestro país. Pero ya estamos exportando a Brasil desde el mes de noviembre. Estamos explorando nuevos mercados en Latinoamérica para poder colocar la producción. Pero en líneas generales, con nuestro proyecto industrial, nosotros estamos muy tranquilos, estamos muy confiados. Estamos haciendo bien el trabajo, pasos pequeños pero constantes, y que lo vemos a la hora de ver los números en materia de ventas, que la Frontier, desde que fue lanzada la versión argentina, viene creciendo y viene ganando cada vez más puntitos en un segmento tremendamente competitivo donde hay jugadores de muchísimos años. Argentina es un polo productivo de pickups, tenemos la verdad que muchísima tecnología entre todas las terminales, así que sabemos que es una batalla dura, pero estamos confiados que el producto que tenemos va a dar que hablar. En
este bloque, este segundo bloque, lo vamos a hacer directamente desde una presentación, un doble lanzamiento que hizo BMW Argentina, que hace un tiempo anunció que iba a ser un año bastante movidito. Bueno, de hecho lo hizo con Mini, lo hizo con el Serie 3, en este caso con dos del segmento SUV. Por un lado el SUV tipo coupé, como es el X4 que tenemos acá atrás, que es la segunda generación, y el SUV mediano, que es el X5, que llega a la cuarta generación. Así que desde este evento vamos a conocer los principales cambios que tienen, toda la tecnología que suman y también en cuanto han ganado en habitabilidad, en seguridad y mucho confort. Así que ahí va. Rápidamente, a simple vista, notarás que esta nueva generación hace una reinterpretación de lo que nosotros llamamos la trompa de la familia X. Tenemos faros de LED, tenemos la doble grilla típica de la marca más grande, tenemos los rompenieblas, que en este caso son también de LED y están ubicados de manera transversal, a diferencia de la generación anterior, y además están marcados dentro de lo que son las tomas de aire, con lo cual le da toda una impronta mucho más grande y robusta. Las llantas, ahora de 19 pulgadas o de 20 pulgadas según la versión, y las luces traseras tienen la particularidad de que, además de incorporar tecnología de LED, te transmiten una sensación de cuerpo. Son tridimensionales, realmente vale la pena verlas. Y cuando uno las ve acompañada de la doble salida de escape, realmente tiene un IR que le da mucha robustez y presencia. Tenemos dos motores, tenemos la versión 30i, que viene con un equipamiento denominado X-Line. Está equipado con un motor 4 cilindros de 2 litros que entrega 252 caballos de fuerza, y que, dado que estos vehículos son de tracción integral, es importante hablar del torque. Tenemos un torque disponible desde las 1500 revoluciones hasta las 4500 de 354 Nm, con lo cual da un montón de flexibilidad para el distinto tipo de uso. Y después, si nos pasamos a la versión tope de gama, a la M40, ahí ya estamos hablando de un motor de 6 cilindros en línea, motor de 3 litros, que en este caso tiene una potencia disponible de 354 caballos de fuerza, y hablando del torque, alcanza los 500 Nm y está disponible desde las 1500 hasta las 4500 vueltas, con lo cual realmente es cuestión de subirse y disfrutarlo. Ambas motorizaciones están acopladas a una transmisión Steptronic Sport de 8 velocidades, que también ofrece levas al volante. Para la versión entrada de gama estamos hablando de un precio sugerido al público de $94.900, y para la versión tope de gama de $133.900. Esta es la versión M40i. En la nueva generación de la X5 nos encontramos con una versión que, además de ser más amplia, tanto en el largo, en el ancho, en el alto, nos encontramos con un habitáculo totalmente renovado, más cómodo, con mayor espacio y también con más sofisticación en los materiales y con nuevos equipamientos que nos dan un valor agregado sobre lo que ya estaba y que parecía no haber terreno de mejora. Por ejemplo, tenemos un nuevo techo panorámico que nos da la posibilidad de tener una conexión también con el paquete de iluminación, como para darnos un efecto de luz ambiente durante la noche. También tenemos de serie equipamientos como cristal en la palanca de cambios o en algunos comandos que están relacionados al manejo de las pantallas. Por otro lado, tenemos el control de gestos ya de serie, también como para poder tener una conectividad con el vehículo y poder pedirle las funciones fácilmente. En cuanto a lo que es tecnología, nos encontramos con la última tecnología, el iDrive 7.0, por ejemplo el Parking Assistant Plus, que nos permite hacer los últimos 50 metros tal como lo veníamos haciendo hacia adelante, sorteando los mismos obstáculos, o estacionar en perpendicular o en paralelo fácilmente con solo apretar un botón y el vehículo acelera, frena, otorgándole también al conductor una mayor concentración en lo que es el entorno, sin tener que regular las funciones del vehículo. Tenemos un motor que es el 40i, X-Drive 40i, que tiene 340 caballos, tiene un torque de 450 Nm, que nos otorga una aceleración de 0 a 100 en 5.5 segundos, lo cual nos permite tener una muy buena performance, nunca antes vista en este tipo de vehículos, hace unas décadas, ni esperada, y además que integra una caja de transmisión de 8 velocidades Sport, que por supuesto también se va adaptando en conjunto al motor a las funciones de terreno y a los distintos tipos de conducción que el conductor está buscando.
El precio es de $135.900, tiene una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y ya se encuentra en toda la red de concesionarios como para poder darle lugar a los clientes a que puedan disfrutar y conocer de toda esta nueva tecnología en cuanto a lo que es seguridad activa y en cuanto a lo que es conectividad y también la percepción de sofisticación que tiene la nueva X5. Llegamos al tercer bloque y por supuesto a la prueba de manejo, y en este caso tenemos el Ford Mondeo en la versión híbrida, llegado hace muy poco a nuestro mercado. Nosotros hace un tiempo probamos la versión SEL de las dos que había a la entrada de gama con el motor Nastero, EcoBoost 2 litros, 240 caballos, y en aquel entonces te dijimos que íbamos a estar esperando ya, porque se presentaba por esos días, la versión Hybrid, es decir, el híbrido que tenemos en la prueba del día de hoy. ¿Qué diferencias hay con el otro? Más allá, por supuesto, del sistema híbrido que vamos a hablar. El otro, el Nastero, viene desde México. Este viene desde España. Y por primera vez en la Argentina se presenta la edición Vignale. Vignale es la línea de lujo que tiene la marca del Óvalo, que ya se conocía en Europa y ahora, que decía, por primera vez llega a nuestro mercado. Vignale es, a ver, para los un poquito más centrados en años, como yo, guía. ¿Te acordás la línea guía que había? Taunus Guía, Falcon Guía, sí, había toda una serie de modelos que tenían como una especie de distintivo, que estaba por encima de los demás. En este caso es Vignale. Básicamente, cuando lo ves, es el Mondeo que estuvimos manejando hace poquito nada más, que llegaban dos versiones, como te digo, que están en la gama, SEL y Titanium, solo que en la edición Vignale agrega algunos detalles diferenciadores. Y ya que lo tenemos de trompa, empezamos por la parrilla, mirá. Tipo panal de abeja con unos labios en cromado que le quedan bien, un satinadito. También hay un cromado en lo que es la parte del envoltorio de los antinieblas. El listado en cromado que recorre, por supuesto, la palabra Hybrid, el Vignale. Y atrás hay otra franja cromada que va de faro a faro. Eso es básicamente lo que tenemos para decir que tiene por fuera. Más allá de que también las llantas son de 18 pulgadas y de nuevo diseño, como se habían renovado en toda la gama. Vamos a lo jugoso entonces, a lo que realmente lo distingue del resto de la gama, que es el sistema híbrido. Compuesto por un motor Nastero 2 litros de 140 caballos de ciclo Atkinson, combinado con un eléctrico que en kilowatts entrega el equivalente a 120 caballos. La potencia nunca es lineal, no te va a dar eso mismo sumado, pero está en 187 caballos. Para un modelo de tipo familiar no está nada mal. El torque que entrega es de 300 Nm y además la caja que lo acompaña es una automática CVT, es decir, de variación continua. Este es un modelo híbrido de los que no se enchufan, es decir, sino se regeneran a partir de las fases de desaceleración de frenado, es decir, cuanto más estiras el frenado mejor, porque recupera mucho más, tiene una recuperación de energía sumamente rápida y al mismo tiempo el motor Nastero, cuando entra en funcionamiento, alimenta o hace las veces de generador también para que se aproveche y se canalice esa energía. Estamos hablando de casi 190 km por hora de velocidad máxima, 0 a 100 en 9,6 segundos, que está bien, es un auto de porte grande y de tamaño de peso importante. Y además estamos hablando de lo más destacado, por supuesto, es el consumo. De los dos modos de manejo que tiene, que es el normal y el eco, en el eco, por supuesto, hace todo en mayor eficiencia. Estamos hablando de que en ciudad, donde entra pocas veces, salvo que le pidas mucho con el acelerador, el motor Nastero, que por momentos puede llegar a consumir 3 litros cada 100 kilómetros. En un modo de manejo un poco más convencional, 5 litros cada 100 kilómetros. Esto significa que es la mitad de un motor convencional. Y el consumo promedio combinado, estamos hablando de unos 6 litros y medio, por ahí 7, de acuerdo al modo de manejo. Hay dos modos de conducción, normal y eco. Por supuesto, el eco es el más eficiente, pero en los dos, si tienen buena batería, arranca en el modo eléctrico. Mirá, botón encendido,
Por supuesto, se me acomoda mi bajo la radio. Ahí estamos. Conectamos. ¿Cómo me doy cuenta? Que acá te indica, por supuesto. Y ahí estamos. Mira, ahí va, todavía va en el modo eléctrico. Como te decía, tiene la mitad de batería que se empieza a regenerar cuando yo desacelero o empiezo a frenar. A ver, vamos a hablar del modo normal. En el modo normal es como para que tenga más empuje, es decir, está preparado en los momentos que necesitas mayor exigencia. Entonces, ¿por qué? Porque se mete más el motor nastero, por supuesto, y entra más rápido en acción, que es el que tiene más empuje. En el modo eco, lo que hace es entrar el motor nastero en periodos más cortos, es decir, tiene menos participación y, por supuesto, el que se hace mayor cargo de la propulsión y del impulso de las ruedas es el eléctrico. Claro, siempre y cuando no le pidas mayor aceleración, y siempre la clave es que las baterías estén bien cargadas. Pero, por ejemplo, ahí todavía, mira, hemos hecho por lo menos 400 metros y estamos todavía en el modo eléctrico. Si lo vamos acelerando un poco más, ahí se acopló el naftero. Pero bueno, te quería decir esto, en las fases de desaceleración, en el modo eco es como que retiene más el motor, es decir, es como que se aumenta ese poder de frenado, de contrafreno que tiene, que claro, lo que hace es que está captando mayor cantidad de energía. No hay un tercer modo para que sea el funcionamiento 100% eléctrico. Lo que hay es la posibilidad de hacerlo de forma de manejo casi manual, te diría, casero, que es, ni bien vos sacás el pie del acelerador o aflojás un poquito, se desconecta por completo el naftero y ahí empieza a andar en el modo eléctrico. Así que bueno, eso es un poco lo que te quería contar en cuanto al manejo y las diferencias. Después, el trabajo de las suspensiones del Mondeo hace que sea un auto súper aplomado en ruta, que absorba muy bien las imperfecciones, las partes más maltratadas del camino, y la dirección, tiene un tacto impresionante. Quizás el radio de giro es un poco mejorable, pero todo es confortable, el sonido arriba, ambiente, es realmente maravilloso y, por supuesto, te da mucha seguridad al momento de salir a la ruta, porque es un auto que se conduce de manera segura, que te transmite todo el tiempo esa sensación de solvencia, que sale muy bien apoyado en curvas y también, por supuesto, es muy estable. Y en la ciudad es lo que te decía, confortable, y además tienes estos asistentes, por ejemplo, la ayuda al estacionamiento automático que siempre suma. ¿Qué pasa por dentro? A ver, ¿cuáles son las diferencias que tiene este Vignale respecto a SEL y Titanium? Básicamente, el tapizado, el diseño del tapizado de cuero de forma hexagonal le levanta, digamos, la imagen, y también ese material que es más acolchado se transporta a todo lo que es el panel frontal por encima del tablero. Entonces, esa terminación es realmente mucho más linda, le queda mejor y, por supuesto, habla de que es diferente al resto. Después está igual en lo que es la parte de la configuración, del diseño. Vamos a hablar de habitabilidad enorme, muy grande, un vehículo que está muy bien en las plazas traseras. En cuanto al baúl, hay diferencias con el otro, porque la cuestión de acomodar el paquete de baterías y de tener un sistema diferente, también lleva a que cambia el volumen del baúl y se reduce bastante. De hecho, hay un formato que es como que se introduce bastante a la parte plana del baúl y eso no te permite acomodar tan cómodamente las valijas como en el otro, el común. Entonces, estamos hablando de 388 litros contra 525, 530 litros de los convencionales. Pero bueno, y la otra novedad es que debajo del piso no hay ningún tipo de auxilio, ¿eh? Hay un kit de reparación con el líquido y demás que te permite llegar a la gomería más cercana. Por supuesto, una posición de manejo con muy buena regulación tanto del volante como de la butaca, que es eléctrica. Sistema de climatización de tres zonas que realmente trabaja muy, pero muy bien. El sistema de climatización de las butacas también es completo para todo el vehículo. Y empezamos a hablar de lo que son las imágenes. Frente al conductor, una pantalla de 4,2 pulgadas para diferentes informaciones. Te va mostrando en tiempo real cómo recarga la batería, cómo son los ciclos de trabajo que tiene este sistema híbrido. En el centro del panel frontal hay una pantalla más grande de 8 pulgadas que tiene varias funciones, desde la cámara de retroceso, el navegador, Uplink, la asociación con Apple CarPlay y Android Auto. Muy, muy buenas informaciones, no solo del equipo de audio, que podés combinar un montón de cosas, sino que además tiene el SYNC 3, este sistema de intercomunicación que tiene el usuario con el vehículo, que podés hablarle, te contesta, y hay un montón de funciones para llevar adelante, realmente muy, pero muy completo. Por supuesto, el Bluetooth. Así que en cuanto a confort, está más que bien este Mondeo, que además tiene un sistema de neutralización de sonido. Te preguntarás cómo funciona, te lo cuento ahora.
Puntualmente se llama sistema activo de audio. Es un controlador que trabaja con tres micrófonos ocultos que lo que hacen es captar los sonidos que puedan ingresar al habitáculo. Y hay un tratamiento que por ondas invertidas, es decir, por unas respuestas de ondas en otro sentido, lo que hacen es anular ese sonido exterior. Por lo tanto, la insonorización es maravillosa. Ahora pasamos a la parte de seguridad que tiene y muchísimo. Vamos a hablar de lo más común, control de tracción, de estabilidad, de ganchos ISOFIX, y ya empezamos a diferenciarnos. Tiene 9 airbags, porque además de los de rodilla para conductor, tiene los 2 cinturones traseros con airbags, es decir, si hay algún incidente, se inflan las bolsas que están en las tiras que te van protegiendo. Control de crucero adaptativo con una función extra, que es la de stop and go. Es decir que no solo que puede frenar el vehículo, sino que a medida que el vehículo que va precediendo vuelve a retomar la velocidad, este también lo imita y sigue siempre manteniendo la distancia que vos hayas seteado. Además tiene, digamos, alerta por fatiga. También tiene sistema de alerta de cambio voluntario de carril con control activo, es decir, si está activado, hay una pequeña resistencia como para que vos te mantengas dentro de los carriles siempre y cuando la ruta esté pintada y vos no hayas puesto la luz de giro, porque ahí indica que lo estás haciendo de manera voluntaria. Punto ciego también tiene y asistente de arranque en pendientes, entre otras funciones. Me parece que es uno de los vehículos más destacados en cuanto a la seguridad, no solo activa sino también pasiva, por esto de la cantidad de airbags que te estaba contando. El precio de esta versión híbrida del Mondeo Vignale que llega a la Argentina es de 1.990.000 pesos. Comparándolo con una gama que arranca en el casi 1.500.000 del SEL con el motor de 240 caballos, y ahí tenemos una idea de que el precio comparativo con este Mondeo, que está bien esa versión de entrada en el contexto general del mercado, esa diferenciación de precio comparativo es uno de los puntos que por ahí nos parece que puede entrar en las columnas de lo a mejorar. Además, el espacio del baúl, no tanto por el volumen, sino por el formato, que no te permite acomodar del todo las valijas o el equipaje, y que no tiene auxilio si no tiene un kit de reparación. Pero, ¿qué tiene entre los puntos a favor? Muchísimo. Vamos a hablar de la tecnología para el confort y la seguridad, el nivel de confort, la insonorización, la dinámica del vehículo y, por supuesto, este avanzado sistema de propulsión que lleva a que, por momentos, el consumo sea mísero, casi insignificante. Así que, bueno, de este modo ha pasado la prueba de manejo Mondeo Vignale híbrido. Nos debíamos esta prueba. Ahora sí, tenemos la familia de Mondeo completa. Y de este modo terminamos el programa. Hemos puesto punto final. La semana que viene, dentro de 7 días, te quiero ahí. En el medio de la semana podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, en el canal exclusivo de YouTube. Ponemos las pruebas por separado y también en top-motorok, que es el Instagram. La semana que viene nos encontramos. Chao.